tenemos una noticia urgente. Atraparon a los dos criminales prófugos que faltaban por el crimen de UMA, Nacho. Tweet. Tuite Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, que acaba de escribir: los asesinos de UMA, todos presos. Con estos dos criminales que atrapamos, Miguel Pastor Romero Molinas, alias Patoto, y Guillermo Romero Molinas, alias Paraguayo, toda esta banda de asesinos de niños está puesta a disposición de la justicia. Un excelente trabajo de investigación de la Policía Federal Argentina para que UMA tenga justicia. Hoy empiezan a pagar todo el sufrimiento que causaron. Bueno, mismo apellido, ¿eh? Para los sí, dos. Sí, estaba anotando eso. Molinas. ¿Eran hermanos o primos o familiares? Romero Molinas. Uno. Y los dos, dos chicos que, o sea, se los puede ver, a pesar de que obviamente por prevención de la investigación las caras están blureadas, uno se los puede ver muy jóvenes los dos. Sí. Y aparte, jóvenes. Uno de ellos sería este que faltaba, el que suponían que podía llegar a ser Barra Brava o no. Falta, bueno, alguien que falta. Nacho, falta. Nacho Prieto aquí con nosotros. Bueno, esto es de ahora, Nacho, reciente. Sí, sí. Estamos trabajando a la par de la policía. Ahora seguramente vamos a poder publicar otras fotos más, donde se los ve directamente a los dos detenidos. A ver, estos dos son dos hermanos. Son los hermanos Romero. Se está utilizando tecnología de punta. No podemos especificar bien el método de investigación, pero les digo de manera genérica, se ha trabajado con celulares, se ha trabajado con cámara de seguridad, se ha trabajado con el aporte de testigos, hay un gran aporte de inteligencia, está la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, la División Robos y Hurtos, la División Homicidios. A ellos los detiene la División Homicidios, que dirige el comisario Toucido, los detienen en Marcos Paz. El Marcos Paz, es decir, se fueron bastante lejos. Se fueron desde Lomas de Zamora hasta Marcos Paz. Uno de los detenidos, Miguel Pastor Romero Molinas, este era uno de los prófugos, de los buscados desde un primer momento, le dicen Patoto, y el otro, Guillermo Romero Molinas, es conocido como el Paraguayo en el barrio, lo detienen junto con su hermano, luego habrá que ver si aparece en alguna de las cámaras de seguridad. Y lo primero que pregunté es, bueno, ¿la investigación está totalmente cerrada? No, la investigación no está cerrada. Era Nacho que lo tenemos enganchado a Sergio Farela también, a ver qué datos nos aporta en esto. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal, Fede? Sí, sumando a lo que dice Nacho, la información que me están acercando es que uno de los detenidos es menor de edad, ¿eh? Tiene 17 años. Esto no es un dato menor porque evidentemente esto es probable que en las próximas horas pase todo el fuero penal juvenil. Pero bueno, uno de los hermanos Romero, como bien señalaba Nacho, tiene 17 años. Era una de las sospechas, Sergio, que había en la investigación. Ahí lo que está marcando Sergio, era una de las sospechas que había, de que podía haber un menor involucrado. Bueno, ahora Sergio está confirmado, así que esto significa en la práctica que podría perder la causa, por decirlo de alguna manera, el fiscal Rossi y también el juez Monelo, si pasara al fuero penal de responsabilidad juvenil. Sí, 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 exactamente. Es una cuestión de, bueno, de procedimiento que al haber la participación de un menor, que es uno de los hermanos, La causa pasaría a menores, esto lo están constatando. Bueno, Nacho, uno de los que había, vos bien lo sabés, de los que cayó, habían encontrado una huella en el Toyota negro con el cual cometieron el crimen justamente de UMA, ¿no? Tengo una pregunta para ambos. ¿Se habló en todo momento, desde el día del crimen, de un posible Barra Brava de los Andes? Ese falta. Del que apodado Barra, Barrita, alguna cosa así. Y Baltasar. Bueno, ¿ese está faltando? Ese está faltando. Ese está faltando. Porque el tuit de la ministra dice cayó la banda entera. Pero acá acaba de caer uno que no estaba contado en los primeros reportes. Yo estaba preguntando sobre eso, sobre justamente el apodo de este cuarto prófugo, en calidad de prófugo que estaba. Lo que me señalan que sí, que no está. No se lo asocia a ninguno de los detenidos por ahora. Sí, tenemos el mismo dato con Sergio. Por eso es muy importante, Fede, abrir el abanico e ir chequeando con distintas fuentes, pero antes de salir al aire, en el medio de la adrenalina que estamos viviendo todos, también les digo que la policía está trabajando y hay gente que no da más directamente porque están poniendo todo lo que tienen
divisiones de la policía que no han dormido desde el momento del crimen para trabajar y poner todo el conocimiento, las fuentes de información que tienen, la tecnología. Y me decían que, a pesar del gran trabajo que se hizo, hay uno, que es este que vos estás preguntando, Fede, este Baltasar, que todavía no está detenido. Y además, lo que bien dijo Sergio, ahora se incorpora un menor en la causa, que era una sospecha que había, y en el expediente judicial, lo marcamos ayer, hay dos personas más, hay un hombre y una mujer mencionados también, que los estaban investigando a ver si tenían que ver o no. Este dato venía del lado de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la provincia. Así que bueno, son varias cosas que se están dando de manera simultánea. Vos decías, Nacho, recién que preguntaste si la investigación estaba cerrada y te dijeron que no. No, porque, a ver, para hacerlo de manera práctica, y le digo a los compañeros de producción que hay otras fotos más que podemos publicar, que son las fotos que tenemos en el grupo de trabajo. Acá hay varias cosas. Está trabajando, por un lado, la División Homicidios de la Policía Federal, por otro lado está la División de Robos Organizados de la Policía Federal, y por otro lado viene toda la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con las DDI que dirige el comisario Agüero. Entonces, ahí hay toda una situación. Ahí hay toda una situación. Chequeen con el tema de las fotos los menores y los mayores. Les digo de estas fotos que tenemos en nosotros. Chequeen ese punto. Abajo van a ver, le digo a nuestros compañeros de producción, las edades de cada uno de ellos. Recordemos que uno es menor y el otro es mayor. El menor no se puede dar publicidad de la foto, se puede publicar solamente la foto del mayor. Repito, mientras tanto, lo que decíamos con Sergio. Digamos, la justicia también blurea esto. Sí. Para no afectar también la declaración de ningún testigo en una rueda de reconocimiento, ¿no? Sí, ese es un punto. Lo que pasa que acá, un poco para sumar lo que dice Nacho, el haberse publicado las cámaras de seguridad y al haber tanta fotografía del lugar del crimen, muchas de esas publicaciones de cámaras de seguridad y de fotografía lo hicieron los mismos vecinos. Entonces, en el momento de hacer las ruedas de reconocimiento, los abogados defensores de los detenidos van a utilizar eso. Van a utilizar eso. Entonces, pero ahí es un tema. La justicia tiene otras pruebas, seguramente. La justicia tiene otras pruebas. Por eso es muy importante cómo se va trabajando pieza por pieza. Porque, por ejemplo, el arma homicida, la balística de la Policía Federal, más el trabajo de la Policía Científica de Casos Especiales de la provincia, detectaron que hubo dos armas en el lugar del crimen. Hubo una pistola 22 y una pistola 9 milímetros, que es la pistola homicida, donde aparecen los balazos. Un balazo en el parante y otro balazo, como mostrábamos hace un rato, en el vidrio. En ese caso se utilizó una pistola 9 milímetros y las vainas hervidas aparecieron en el lugar. El que falta detenido... Sí. Vamos a ver qué novedades hay en las últimas horas. Y también, las próximas, mejor dicho. También atentos con la barra de los Andes, porque puede haber novedades por otra causa en la justicia federal que mostraría también un accionar delictivo. Hay que ver si está dentro de estos accionarios delictivos este tipo de robos o si tiene que ver con otra cosa. Sí, de hecho todos tienen antecedentes. Hagamos una cosa. Surtos, etcétera.